Okay, hello, good evening, everybody. How are you? Good evening. I'm fine, thank you. Good evening, I'm fine. Okay, great. That's good to hear. Very good, okay. Let's get ready to start. So let's do the attendance. Let's do the attendance and then we continue. So, hagamos la asistencia. Si pueden prender o iniciar sus cámaras. Ok, listos. Roxana Yamilet, buenas noches. Presente. Buenas noches, presente. Very good. Miguel Ángel. Lina Álvarez. Presente. Very good. David García. Ahí se está conectando, ya lo veo. José Antonio Cubías. Present, teacher. Ok, ¿dónde estás? Ahí está, ya te veo. Ok, perfect. David, ¿cómo está? Buenas noches. Bien, buenas noches. Presente, teacher. Ok. José Antonio, ya te dije. Carla María. Present, teacher. Ok. Very good. Dalia Arguello. Dalia, ¿está ahí? Presente. Ok. Ahí veo que tiene la cámara. Ok. Alex Alberto. Present, mister. Alex Alberto, ok, gracias. Luis Ricardo. Present. Ok. Miriam Carolina. Presente. Ok. Natalie González. Presente. Ok. Azucena Montes. Azucena. Ok. Israel Nehemías. Presente. Ok, Israel, ahí te veo. Carla Jeanette. Presente. Ok. Jenny Yamilet. Jenny Yamilet. Ok. William Alexander. Presente. Ok. Marta Elizabeth. Presente. Ok, gracias. Presente. Gracias, Marjorie. Presente. Ok, Sandra Elizabeth. Y Diana Araceli. Ok, ¿alguien que se acaba de incorporar que no llamé? Miguel Azucena. Paz, presente. Teacher, ajá. Me dice Sandra Osorto que tiene problemas ahorita con el internet, que está intentando entrar a la página. Ok, bueno, ahí la vamos a esperar. Azucena, ¿está acá? Presente. Bueno. Ok, ahí la veo, ok. Miguel Ángel Paz, teacher. Ya lo marqué, Miguel. Okay, ¿quién más? Gracias. Jenny Yamilet. Ok, very good. Gerardo, tapa aquí atrás, por favor. Ok, very good. So ya pueden cerrar sus micrófonos ahorita. Gracias. Ok, vamos a hacer una lección. El tema es bien, bien fácil. Ustedes ya lo han visto, me imagino, ya con su experiencia en estudiando inglés o tal vez la curiosidad del idioma, por veces nos lleva a conocer algunas cosas. Entonces, es el alphabet, okay? So, let me share with you my computer, okay? Estamos acá en la página 15 del libro. Okay, so we're going to practice the alphabet, okay? Tal vez usted dice, ah, pero esto es fácil. Sí, pero practiquemos la pronunciación, okay? Yes, okay. Practiquemos la pronunciación. Entonces lo que vamos a hacer es pueden apagar su micrófono para ahora, solo para este momento, y ustedes pueden repetir, practicar la pronunciación estando allí, en sus casas. Okay,
vamos a practicar. Primero solamente lo voy a leer. Fíjense en la pronunciación. Y quiero que también se fijen en el sonido de las vocales. Porque allí es donde viene bastante la confusión, en el sonido de las vocales. ¿Ok? Primero lo voy a leer y después les voy a cantar una canción con esto para que se les quede. Ok, so, A, B, y ustedes pueden repetir ahí donde están. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay. Okay. Ahora les voy a cantar una canción que a mí se me quedó con esta canción por el ritmo y también nos ayuda a la pronunciación. Okay. ¿Listos? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Okay. Okay. Very good. Practiquémoslo una vez más. A. Repeat. A. B, B, C, C, D, D, E, E, F, F. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Ok, gracias. Nos quedamos E, F, F, G, G, H, H, I, J, J, K, K, L, L, M, M, N, N, O, O, P, P, Q, Q, R, R, S, S, T, T, U, U, V, V, W, W, X, X, Y, Y, Z, Z. Okay, very good. So, vamos a hacer la siguiente actividad. Okay. Una actividad corta ahí para calentar. Vamos a trabajar en grupos y vamos a completar esta pregunta que está en el ejercicio 1. Ask a partner what is his or her name and last name. And how do you spell it? Share the information with the class. Okay. So, hagamos esta actividad. Usted le va a preguntar a su compañero, what is your name? Bueno, seamos más específicos. What is your first name? What is your first name? Tu primer nombre. Okay.
La persona va a decirlo y después le vamos a decir otra pregunta. Le vamos a hacer otra pregunta. What is your last name? Okay. What is your first name? What is your last name? What is your, I'm sorry, how do you spell it? Perdón. How do you spell it? Spell it es letrear. ¿Cómo puedo escribir su nombre? Quiero que usted lo pueda letrear. What is your first name? What is your last name? How do you spell it? Okay. Entonces yo voy a venir y le voy a decir a la persona, my first name is Carlos C-A-R. Y ahí continúo, ¿verdad? Tanto mi primer nombre y mi apellido. Okay. Y ustedes pueden letrearlo usando el alphabet. Okay. So, les voy a poner estas dos preguntas aquí en el grupo de Zoom, en el chat de Zoom. So that you can have it. And we're going to go to groups. Okay. So, vamos a grupos. 10 minutos esta actividad. What is your first name? What is your last name? And how do you spell it? Okay. So, vamos a letrear usando el alfabeto. Okay, very good. Acepten la invitación, por favor. Acéptenla. Ah, no. Okay. Okay, ¿vieron las preguntas? Right? Yeah. What is your first name? What is your last name? How do you spell it? Okay, ¿quién va a ir primero? Bueno, uno puede hacer las preguntas y la otra persona responde. ¿Quién va primero? Yo. Okay, Carla. So, tú le puedes preguntar a William, okay? What is your first name? What is your last name? How do you spell it? Okay. William, what is your part? Pardon. What's your first name? Okay, my name is William. Okay, la segunda pregunta, what is your last name? What is your last name? It is Ramirez. Okay, tercer pregunta. How do you spell it? Teacher, pero ahí sería el nombre o el apellido. Hagamos los dos. Decile, my first name is William. W, blah, 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 blah. Okay. Okay, my first name is William. He spelled in W I L L I A M. Very good. And your last name? And my last name is Ramirez. R-A-M-I-R-R-E-N-Z. Very good. There you go. So practice this, okay? All right, so William, now you can ask Marta the questions. Hey, Marta, what is... Sí, la quien. Sería... Si gusta, me vuelve a... Okay. How do you spell it? How do you spell it? I teacher, ¿alguien lo comienza a deletrear o le digo? You can say, we can repeat, right? My first name is Susie. S U
C-Y. Y después el last name. My last name is, then you spell it. Yeah? Okay. Do you understand? Yes. Okay, very good. My... Entonces sería, primero, o sea, nuevamente empezando, my first name, Azucena. My last name, Montes. Okay. ¿Y cómo sería... se letrean? So, ahora yeah, quiero que usted pueda letrear su primer nombre y su apellido. Ok, sería A, C, What is your last name? How do you spell your last name? M-O-N-P-E-S. Okay, very good. Now you can ask another person. Susie, you can ask William. I mean, sorry, Miguel. You can ask Miguel now. Okay, what is your first name? Quiero ver Z. Fid, se escribe Z-E-D, Fid. Z-E-Fid. Fid. Wow, okay. Sit, sit. No, sit no. English, ¿cómo pues? Z. Z. No. ¿Cómo? Z. 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 Okay. ¿Ya hicieron las preguntas? What is your first name? Marjorie, what is your first name? My name is Marjorie. What is your last name? My last, González. Okay. How do you spell your first name? M-A-R-J-O-R-A-E. Okay. Solamente que el, la última es I-E. I, Marco. I, sí, la I. I. La I en inglés es I. 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 Gracias. Okay, very good. Thank you. Okay, ¿ya pasaron todos? Yes. Practice. Yeah. Do it again. Do it again. Practice one more time. Dele. Practice more. Practice. No solamente, ah, ya lo hice, ya terminé, ya aprendí. No, ¿verdad? Esto es de práctica, right? This is... Bye, sorry. Para... Okay. All right. First name. Y para decir segundo nombre. Segundo nombre. Second what? Name. What is your... Second. You can say second name or middle name. Middle name. Mm-hmm. Okay. Well, what is your second name? Okay. Jenny. Okay. Okay. Okay, very good. What is your first name, Irina? Bueno, ya lo dije. What is your first name? My first name is Irina. What is your last name? My last name is Alvarez. How do you spell it? Es solo queriendo aclarar una duda con respecto a eso. Cuando dices how do you spell it, no especifica. Estamos hablando del apellido, ¿verdad? Porque es del último que usted me preguntó. Hagamos las dos cosas para practicar más. Ah, vale. R. Ajá. R. I. Ajá. N.
A. A, L, V, A, R, E, C. Okay. All right, very good. And Jenny, what is your first name? My first name is Jenny. What is your last name? My last name is Mejia. How do you spell your first name and your last name? ¿Cómo? Perdón. How do you spell your first name? Estamos letreando, ¿verdad? Esa es la práctica ahorita, ¿verdad? Letrear. How do you spell your first name? Sí. Sería J-I-M-E. No. Sería Y-E-N-I. I. Okay, Y-E-N-I, así es como se letrea su primer nombre, Jenny, Y-E-N-I. N-I, Y-E-N-I. Yes, and how do you spell your last name? Is M E. I, J, no. M, E, E. E. Estamos confundiendo las vocales, ¿verdad? M, E, J, J, I, A. I, A. Okay. Okay. Lo que está haciendo es que está confundiendo las vocales porque suenan, ¿verdad? Un poquito diferente en español que en inglés, ¿verdad? Por ejemplo, la E en español, en inglés, I. I. Ya vamos a practicar las vocales porque ese es el error más común, las vocales. Y su nombre, sus nombres tienen bastantes vocales. Su primer nombre y su apellido tienen bastantes vocales. Sí. Ok, ya vamos a practicar las vocales ahorita, ya vamos a la sesión. ¿Qué tal? Hola David. Bien, aquí. Ok, very good. Con... Ya estamos aquí en la sesión regular. Ok, gracias. All right, very good. Error común es confundir las vocales. Ok. So, let me share with you one more time. Ok. Let me share with you here. Let's repeat the alphabet. ¿Alguno no les quedó claro algunas letras? Let's repeat, ok. Pueden apagar su micrófono, es solo para reducir el sonido y mejorar la señal. Pueden apagar su micrófono y repetir ahí donde están. A, A, B, B, C, C, D, D, E, E, F. F, G, G, H, H, I, J, J, K, K, L, L, M, M, N, N, O, O, P, P, Q, Q, R, R, S, S, T, T, U, U,
V, V, W, W, X, X, Y, Y, Z, Z. Okay? All right, very good. So, the vowels. Let's look at the vowels. A, E, I, O, U. También en el inglés, esta es considerada también una vocal. Y, en algunos casos, depende de la palabra. So we have A, E, I, O, U, sometimes, algunas veces, sometimes, Y. Repeat, A, E, I, O, U, Y. Okay, very good. Okay. ¿Alguna duda sobre las vocales? El sonido en inglés es totalmente diferente que en español. Okay. ¿Alguna pregunta sobre el sonido de las vocales? Okay. All right, so hagamos una práctica. Okay. ¿Cómo dijeran esto? Aquí. Estoy haciendo una mezcla de vocales. ¿Quién quiere, ¿quién quiere probar? ¿Quién quiere participar? Ok, espérenme, espérenme. Deme un segundito. Quién va a ir? Levante la mano. Ok. Ok, Alex. Alex está usando la tecnología aquí. Usando la, la manita aquí en Zoom. Alex. Ok. Hey. Solo Alex, el resto puede apagar su micrófono, apagar el micrófono para que podamos escuchar a Alex. Alex, ready? Go. Ready. A. No, ya fallaste. no es A, Alex. Ah, E. E, very good. Mm-hmm. I. Mm-hmm. U. Mm-hmm. O. E. Yes. A. I, perdón. No, la tenía bien la primera vez. A. 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 Very good. Okay. Very good. Let's see. One more. One more person. ¿Quién quiere ir? Levanten la mano. Hola. Okay. David, tienen que aprender a usar la, la manita de Zoom. ¿A dónde está la manita de Zoom? Me está arruma, dentro de las animaciones ahí en la aplicación. ¿Dónde dicen más? Uh-huh. Ok, very good. David, go. Ok. Ready? ¿Y? Number two. Ah, number two, ok. I, A, E, O, U, O, A, I. Very good, very good, Alex. Okay, very good. All right. So, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la primera actividad que está en la guía. Okay. Voy a compartir la guía con ustedes. Algunos me pidieron la guía antes de la clase y yo se las mandé por WhatsApp. Si no, pues aquí yo se las voy a poner en WhatsApp. Okay. Pero si ustedes no tienen una aplicación para ver las, los documentos en WhatsApp, no van a poder abrirlo, ¿ok? So, por eso les dije en el grupo que descargaran un viewer, un document viewer, para que puedan ver los documentos de Word a través de WhatsApp, ¿ok? Ok, so, la primera actividad que vamos a hacer, y aquí están las instrucciones en cada actividad, ¿ok? Veamos las instrucciones y después lo comparto con ustedes. Ok. Number one, ¿qué van a hacer?
simplemente repetir el alphabet, ¿ok? Que una persona lo repite, después la otra persona, ¿ok? Si tienen alguna duda, pues se pueden ayudar, no hay problema. Después vamos a hacer, así como el ejercicio que estábamos haciendo, una mezcla de vocales. With a partner, take turns repeating the following vowel mix, ¿ok? So, creo que aquí me faltó una. All right, le vamos a agregar una. So, entonces aquí, número uno, y usted va a repetir esta línea de vocales y después puede ir la segunda persona, repetir esta línea de vocales, etc. ¿Ok? Se pueden corregir, pueden ayudarse, no hay problema. ¿Ok? Después, ¿qué vamos a hacer? Tercera actividad en el tema del alphabet. Queremos letrear estos nombres americanos aquí. Por ejemplo, el primer nombre que tengo es John Michael Smith, un nombre común en inglés. Todos estos son nombres bien comunes en inglés. Entonces, yo quiero que ustedes practiquen letreando estos nombres. ¿Okay? How do you spell it? For example, voy yo primero, digo John Michael Smith. Repito el nombre. J-O-H-N. Y puedo repetir John. Michael, M-I-C-H-A-E-L. Smith, S-M-I-T-H. Y van a tomar tiempo letreando estos nombres americanos. ¿Ok? All right, very good. Lleguemos hasta ahí. Y después tenemos el tema, el segundo tema de la clase ahora, que son los possessive adjectives, pero no hemos entrado ahí todavía. Terminemos el tema de del alphabet, ¿ok? Hagamos estas tres prácticas. Les voy a poner fotos en WhatsApp también y el documento ya lo puse. Si lo pueden ver, pues excelente. All right, very good. ¿Preguntas sobre lo que vamos a hacer? ¿No? Pregunten ahora, si no, no estén ahí preguntándole al compañero, ¿y qué dijo el teacher? No, mejor pregunten ahora, ¿verdad? Ok, let's go to groups. Let's go to the groups. ¿Qué güey? ¡Ey! Habemos dos damas y un caballero. Primero las damas. Ah, ah, güey. Cabal, cabal. Ah, pues Carla. Se salvó. Vale. Y de todas formas, los tres las tenemos que repetir. Y como tenemos poquito tiempo, empecemos. Uh-huh. Ya también tenemos que repetir lo que es el abecedario, ¿verdad? Aunque nos equivoquemos, uh-huh. Pero vamos a corregir. Vaya, sería A, B, C, D, E, F, G, A, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay, very good, Carla. La H se dice H. 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 Uh-huh. H. Okay, H. Very good. Okay, next. Who's going to go next? Marta. Okay, Marta. Okay, okay. Ready? Go. A, B, C, D, E, F. Okay, vamos a ver. Se cerró. Bueno, pero si quiere, la volvemos a repetir. Ok. ¿Laura? No, no se ve.
Pero si quiere lo repetimos así. ¿Lo ves? Sí. Aquí lo tengo. Dice, empecemos. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, C. Very good. Very good, Miguel. Okay. Okay. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, M, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, C. Z. Z. C. C. Mm-hmm. Es como sí. es como una vibración, como una avispa, como zzz, sí. Como una mosca. Como sí. Zzz. Sí. Sí. Ok. Bueno, okay, es la good. Segunda, vamos. Si quiere, inicio yo con la uno. Sí. Ok. H, A, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, C. Okay, very good. Very good, Dalia. Okay. ¿Ya pasaron todos? Okay. Alphabet? Entonces, pues. Yeah? Yes. Sí, ya. Yeah. Okay, yeah, very good. So, let's go to exercise number two. Exercise number two. Okay. ¿Quién va primero? ¿Quién fue primero en el primer ejercicio? ¿Quién fue primero? Sandra. Entonces, okay. Vaya, la misma orden. Sigan la misma okay. orden. Ok. A, U, O, Y, U. Very good, Sandra. Ok, number two. ¿Quién siguió? Después de Sandra, ¿quién iba? Yo. Okay. Sería I, O, I, O. Y la otra no la tengo. Y en Y creo que era. Ah, perdón, era esa, no la puse. La puse después. Ok, está bien. Very good. Very good, Israel. Ok, Marjorie, number three. Pero ¿cuál es también? El Smith. Es que ahí me expliqué qué es lo que están haciendo. Siga la clase. Síganos aquí. Okay, vaya. Pues sí. Vaya, yo entré, Dalia estaba terminando el alphabet. El ABC, ajá. Entonces ya terminaron todos el número uno, el ejercicio uno. Ahora vamos en el dos. Sí, pero el ejercicio dos, en la guía que tengo, están unas palabras, eso es lo que están repitiendo. Unas letritas que están en el cuadro. Ayúdale, es Sandra. No, Marjorie. Es el documento que mandó. No, Marjorie, él nos envió en WhatsApp el ejercicio. Entonces, hay un cuadrito donde está el alfabeto desordenado y eso es lo que... Ah, pues sí, ajá, eso es el cuadro que estoy diciendo yo. Desordenado. Ajá. Va, entonces ajá, voy por el... ese. Le tocaría la fila 3. La fila 3. La fila 3. Va. Sería Y... A, I, A, I. Very good, very good. Ese sonido es el más difícil. A, I. I. Okay. ¿Verdad? All right, very good. Dalia, number four. E. I. Perdón. I, E, Y. Y, E. E, very good. Okay, very good. Number five, again, Sandra. Okay, O, A, E. Okay.
Hi, teacher. Okay, very good. ¿Por dónde están? Repasando el abecedario. Ok, ya terminaron eso, entonces podemos ir al ejercicio 2, las vocales. Sí. Ok. No las veo muy animadas. ¿El ejercicio 2? No las veo muy animadas. Las veo como, ay, no sé. Vaya, número 1, línea 1, Rina. Vocal, vowels. A, U, O, Y, U. Very good, Rina. Okay, number 2, Jenny. Line number 2. I-O. La otra no le puse. Ah, perdón. Esa no estaba ahí. Okay, no hay problema. Very good, Jenny. Okay, Rina, number 3. Y-A-I-A-I. Very good. Okay, Jenny, number 4. Jenny, number 4. I-E-J. Y. I. La Y se dice Y. No, el 4. Uh-huh. El 4 sería I E Y. I E J. No, no es J. Y. Sí, no es J, sino que Y. Y. Okay. Repeat one more time. Repeat the line. Repeat one more time. Dele. Repite. Otra vez. Y. La línea completa desde el inicio. Y. I, E, J, Y, E. Yes. Y. Remember, Y. Okay, very good. Number 5, Rina. Y. O. O. U. O. A. E. Very good. Okay. Excellent. Now I'm going with the number 7, Becky Janet Jackson. B, E, C, K, Y, Becky. J, A, N, E, T, Janet. J, A, C, K, S, O, N, Jackson. Jackson. Oh. Sí, con el número 1. A, U, O, Y, U. Okay. I-O-I-O-A. Okay. Y-A-I-A-I. I-E-Y-Y-E. O-U-O-A-E. U, E, A, A, E. O, Y, Y, I, I. A, I, A, E, I. U, U, E, O, E. S, M, I, T. H, H, A, E, I, N, D, R, I, C, K, S. Good, good, very good. Number 9, Bill Thomas Gay. B, I, L, L, Bill. T, H, O, M, I, S, Thomas. G, I, T, E, S, Gates. Rebecca Williams. R,
R A B A C C A W A L L A M M I M S. Good, good, very good. Williams. Okay. Williams, terminamos a tiempo, Rosana. Sí, justo. Justo. Okay. Excelente. Gracias. Ok, very good. Creo que la mayoría de los grupos terminaron la parte del alphabet, de la guía, ¿sí? Ok. All right, let me see, let me show you. Ok, very good. ¿Quién quiere ir? Hagamos unas cuantas antes de tomar asistencia a las 9. Let's see, who wants to go? Carla. Carla, you want to go first. Ok. Carla, can you spell number one, John Michael Smith? Nombres comunes, bien, bien comunes a los americanos. John Michael Smith. Ok. John sería J-O-H-N. John Michael M-I-C-H-A-E-L. Michael Smith sería S-M-I-T-H. Very good, Carla. Ok, ¿quién quiere ir? ¿Quién quiere levantar la mano? Who wants to go next? Ok, let me see, no sé quién levantó la mano. Creo que me cuesta ver aquí un poquito. Ok, David, number two. Este okay. Nombre se pronuncia Jill Philip McDonald's. Okay. G I L L P H I L I P P M P M C D O N A L D S Jill Philip McDonald's. Very good, David. Excellent. Okay, Luis. Number three, Henry William Ferguson. Okay. Henry, H-E-N-R-Y, Henry. W-I-L-L-I-A-M, William. F-E-R-G-U-S-O-N, Ferguson. Excellent. Very good. Very good. Okay. Una más. One more. Who wants to go? Naftali? Yes? Yes. Number four, Tom Clark Smith. T-O-N-C-L-A-R-K-S-M-I-T-H. Very good. Excellent. Good job. Okay. Give me a second. Tomemos asistencia. Rapidito, porque vamos a entrar al otro tema del possessive adjectives. So let's do attendance very quickly. Turn on your camera, please. Roxana Yamilet. ¿No la escucho? Presente. Ahora presente. Sí. Miguel Ángel. Present teacher. Okay, very good. Rina Álvarez. Presente. Okay, very good. David sí. García. Present teacher. Thank you. Jose Antonio Cubías. Jose, te veo, pero no te escucho. Present teacher. Very good. Carla María. Present teacher. Okay, Alex Alberto. Present teacher.
Dalia, Dalia Arguello. Okay. Miriam Carolina. Present, teacher. Thank you. Luis Ricardo. Present. Very good. Natalie Carolina. Present, teacher. Okay, thank you. Azucena Montes. Susi, estaba por ahí, la vi antes. Okay. Israel Nehemías. Present. Okay. Carla Janet. Presente. Very good. William Alexander. Presente. Marta Elizabeth. Presente. Thank you. Marjorie. Presente. Thank you. Presente. Sandra Elizabeth Osorto. Presente. Okay, thank you. Diana Araceli Hernandez. Okay, very good. Okay, let's go ahead to the next activity. Okay, so nuestro segundo tema es Jenny presente. ¿Quién? ¿No la llamé a usted, Jenny? No, Jenny, no me mencionó. Okay. Okay. Very good. All right. Nuestro segundo tema es el possessive adjectives. Okay. So let's go to that section now. Okay. Let me go here in the book. Let me. Quiero compartir nuestra página. Estamos ahorita en la unidad 1. Okay. Obviamente. Estamos exactamente en la página 16. Okay. Now. Aprendimos. ¿Se acuerdan los sujetos que aprendimos el primer día? I. You. He. She. She. It. It. We. They. Okay. Very good. Now, aprendimos también que you puede ser singular o plural, ¿verdad? Puedo estarle hablando a una persona directamente, decirle how are you. O puedo estar hablándole a la clase completa y decirle, hey, how are you? Ok, so puede ser singular o plural. Ok, very good. Ahora vamos a usar los possessive adjectives. Ok, los possessive adjectives los usamos para demostrar que algo pertenece a alguien. Ok, o que hay una relación de posesión. Ok. So, let's repeat the possessive adjectives, okay? Y corresponde a un sujeto, obviamente. So, I sería el sujeto. Y el possessive adjective de I, my. My. For example, ¿se acuerdan la pregunta que hicimos al inicio de la clase? What is your first name? Ustedes respondieron, my first name is... Y dijeron su primer nombre. Entonces están mostrando una relación de posesión. My. Ok. You. Your. He. His. His. She. Her. It. Its. Hay una S al final. We. ¿Cuál es el possessive adjective? Our. Our. They, ¿cuál es el possessive adjective? Their, their. Ok, so hagamos un ejemplo. ¿Quién me quiere dar un ejemplo con my? Let's do an example. Ok. ¿Quién quiere hacer un ejemplo? Dalia, ok, Dalia. ¿Levantó la mano? ¿No? Bueno, Dalia, no sé si levantó la mano, sí o no. Me salió ahí que levantó la mano. Ok. Very good. ¿Qué más? ¿Quién más levantó la mano? No los puedo ver a todos ahorita a la misma vez. Alex. No, perdón, Luis. My. Give me an example with my.
My last name is Chinchilla. Ok, bueno, ese ya lo hicimos. Hagamos otro. My. Okay. My last name. Ah, otro. Ajá. Okay. My mother lives in USA. Very good. Okay, excellent. Very good, Luis. Okay. So here I'm using the possessive. Now, quiero que noten algo. This is important. Okay. Yo tengo un possessive adjective, el cual es el sujeto de esta oración. Y yo tengo otra persona aquí, el cual es el objeto. Okay. Subject, my mother. Okay, very good. Now, en la guía, ya vamos a entrar aquí, vamos a terminar este ejercicio del libro, pero quiero ir a la guía. Okay. Let's go to the one that I sent you. Okay. Give me a second. Okay. Now, en la guía, yo tengo unas preguntas acá y yo ya tengo el sujeto. El sujeto es el mismo que está en el cuadro, el que estamos viendo ahorita. Okay. Lo único que ustedes tienen que hacer es no usar el sujeto, sino que usar el possessive adjective. Okay. Yo les estoy ayudando aquí dándole el sujeto, pero no quiero que usen I, sino ¿cuál sería el possessive adjective de my? My. Okay, so ustedes van a usar el possessive adjective. Yo los estoy ayudando dándoles el sujeto. Okay? Ese va a ser el primer ejercicio. All right? So lean las preguntas y pueden referirse a la tabla que estábamos viendo ahí en el libro, que está en la página 13, ¿verdad? Okay? Después hay un segundo ejercicio donde no les estoy dando el sujeto, sino que ustedes tienen que ver cuál possessive adjective encaja aquí. Okay? So, for example, two students didn't do blank mathematic homework. ¿Cuál sería aquí? Tengo dos personas, plural. So, ¿cuál sería aquí? They are. Correct. Correct. The correct word, possessive adjective is there. Okay. ¿Por qué there? Porque yo tengo a dos personas aquí. Y si vemos la tabla, dos personas, plural, ¿dónde está? Plural, aquí. En realidad puede ser cualquiera de estos, pero si se fijan en la oración, la persona que está hablando no está incluida allí. ¿Verdad? Entonces tiene que ser they. ¿Okay? Entonces no puedo usar el sujeto, el subject. Tengo que usar ¿cuál? El possessive adjective. ¿Okay? Entonces la respuesta sería there. ¿Okay? Como por ejemplo acá. Si ven el ejemplo que está aquí en la tabla. Melissa and Dora's last name is... ¿Okay? Puedo sustituir estos dos nombres, ¿sí? Diciendo their last name. All right, very good. So, vamos a trabajar la guía. Esos dos ejercicios que están allí. Voy a poner una copia de esta tabla, una foto de la tabla en WhatsApp. Ustedes la pueden usar como referencia. Okay. ¿Alguien tiene alguna pregunta de lo que vamos a hacer? ¿No? Simplemente trabajar la segunda parte de la guía, ¿verdad? Ok. All right, so let's go to groups. Voy a mezclar los grupos una vez más. Los voy a mezclar un poquito, okay? All right, very good. So, acepten la invitación. Let's go to the groups.
Yo abrí un archivo que envió desde ahí, incluía todo desde entonces, el primer ejercicio. Esa es, Angie. Sí, sí, si quieren comenzamos ya. Ajá. Okay, okay. Comenzamos con where is my book. Sí. Sería my, ¿verdad? Sí, sí, ahí ya dijo my book. Uh-huh. Muy bien. Good. ¿Cuál otro? Sería is. Your. No, acuérdense que ahí se está incluyendo la persona. Porque dice we. Sería. No, pero este lo vamos a eliminar. Ahorita ya no. No, yo sé, pero él nos puso ahí entre paréntesis we, entonces quiere decir que se incluye. ¿Cuál lo usaríamos ahí? Sería our. Correcto, no. Sí. Ah, ¿verdad? Sí, sí, tienes razón. Ok, our. Correcto, muy bien. Correcto, our. Sí. Ok, el number three, she goes to school with, y entre paréntesis de she. Sería here. Her brother. Sería. Her. Her brother. Her. Correcto. Her. Sí, para femenino es her y para masculino es his. Es his. His. Ah, ok. Es her. She goes to school. Ahora, with her brother. Number four. No sé si lo van llenando ustedes. No. Yo en el cuaderno lo hago. Lo hago. Yo ahorita solo. Yo en el cuaderno. Yo también. Number four. They. Entonces después dice father works. In a car. Is. Sería la. La sexta. La siete sería my. La ocho sería it. It's. La nueve sería her. Hers. Y la 10 sería it's. Mando otro. ¿Cuál? Ah, la de la otra parte, ¿verdad? Sí. Tú estuve not de ir. Dos estudiantes. Sería my. My color is black. Mi color en la número esa que están viendo dice I have a car. Entonces uh-huh. Está hablando del carro. Okay. Mi carro. Its color is sería, black. Its color. Uh-huh. Color black. It. Uso it porque estoy hablando de una cosa, ¿verdad? No te... Uh-huh. Sería... Nuestro... Tengo un perro. We, no, no dice yo tengo, no. Dice no. We have a dog. Nosotros, Ok, sería oh, un perro. No sería your name. No, your name, no. No. No, no es he. Cuando estamos hablando de mascota, ¿cuál usamos? Es un perro. His name, Pancho. We have a dog. What is its name? Its name is Pancho. It's sí, pero quiero que entiendan también por qué. ¿Por qué se usa it? Porque estoy hablando de una mascota. Ajá. Una cosa, que okay. Era lo que se explicaba en clases anteriores. Nancy is from Inglaterra.
Nancy is from England. She's from England. Blank husband is from Australia. No. ¿A quién pertenece el esposo? A ella, ¿verdad? A ella. Entonces, ¿cuál sería? Possessive adjective. For she. Her. Aquí. El esposo es de ella, ¿verdad? Ajá. Su esposo. Her husband. Trabajan en equipo. Porque algunos tienen algunas correctas, otras tienen otras equivocadas, pero si trabajan en equipo se pueden ayudar. Okay. Ajá, el it's porque sería como de cosa. Ajá, it's color is black. No. Sería el his. I have a car. I have a car. Uh-huh. It's color is black. Entonces sería it o sería. Teacher, ahí está hablando en la 2, en la segunda parte, está hablando en singular, ¿verdad? Está hablando del carro, está hablando de una cosa. De una cosa. Entonces sería it. It's color is black. Its color is black. Estoy hablando del carro, ¿verdad? Uh-huh. Porque si le pongo his... His. Ajá, él es negro. Él. Ajá. Yeah. Ok, very good. Ok, continue. La otra. Van, que no es como tipo carro. Ajá, tipo carro. Entonces ahí sería Al has van, it's van, is very hard. Correcto. Number 7. We go to high school. ¿Qué pusieron para los número 6? Ellos van. Hold on, Marjorie, ¿qué pusieron para las 6? En las 6, it's. Sí. No, el carro le pertenece a Alan. Alan. Es que, eso les decía yo que no sabíamos lo que decía, por eso que también no teníamos concreto lo que íbamos a poner. Okay. Entonces sería his. Ajá. His. Okay. His. Okay. Número 7. We go to high school. We go to. Ahí sería her. Our. Ajá. Our, sí, creo que porque sí, está hablando, sí. Ajá, está hablando de. Nosotros vamos a la escuela. Ajá, nosotros. Our. Our school is fantástico. Ajá. Our, entonces our. Ajá. Number I like thinking. I like thinking mother things with me. I like singing. ¿Y singing qué quiere decir? Cantar. Singing. Singing es cantar. Yes, no. Singing. Yo creo que no. No hay que hacer el último. Ok, ¿ya terminaron el segundo ejercicio? Sí. Yeah. Porque las otras que dicen, what is your brother's name? No, ¿verdad?
No, esas son unas preguntas para discusión, aplicando el possessive adjective. So, si ya terminaron el segundo ejercicio y se sienten cómodos con él, entonces pueden pasar a esa última parte, de speaking. Esa parte es speaking. Speaking. So one person is going to ask a question and the other person is going to speak. Okay. My bus name is. Okay. ¿Está bien? Okay, Rina, what is your brother's name? My brother's name is Ernesto. Okay, ¿podrías usar el possessive adjective ahí? Sí. His name is Ernesto. Very good. William, what is your mother's name? Her mother's name is Rosaura. Okay, solo ahí pusiera my mother's name is, or podría también decir her name is. Her name is. You understand? Ah, okay. Ambos están usando possessive adjective, solo que uno es my mother name y el otro es her name is. Ah, okay. Her. Miguel, what is your boss name? My boss name is Astrid. Her name is Astrid. Where is the secretary's name in your company? Okay, Rina, what is the secretary's name in your company? Her name is Gabriela. Very good. Okay, William, what is the security guard name in your company? His name is Rafael. Miguel, what is your wife, husband, name? Wife or husband? Okay, see. What is both. Your wife? What is your wife name? Wife name. Ya vieron que tenías que comenzar con algo para que yo viera toda la noche. Y vieras la señal aquí. Her name. Her name. Her name. Rebecca. Her name. Rebecca. Okay. Son ocho. William, what is your girlfriend name? Her name is Rosalia. Rina, what is your pet's name? Miguel. Okay. It's Copito. Creo que dice tu nombre, Miguel. What is your pet's name? I haven't pet. Se toca inventar entonces. It's all
Okay, very good. ¿Llegaron a la parte de las preguntas de speaking? ¿No? Ok. Vamos a hacer esa parte. No. Algunos grupos sí. Ok. So, voy a proyectar esa parte. Ok. Hold on. Sorry. Right here. Esta parte. La puse allí de último en WhatsApp. Ok. So, en estas preguntas tengo que usar el possessive adjective para responder. Ok. So, quiero que en el chat aquí de Zoom puedan poner su respuesta a estas preguntas. Hay varias formas de usarlo. Pueden usar el possessive adjective en diferentes formas. For example, what is your brother's name? ¿Cómo se llama tu hermano? Puedo decir, my brother's name. Perdón, me encuentro el tilde. My brother's name is, y digo su nombre, right? Ernesto. Okay. ¿Estoy usando possessive adjective? Sí, aquí está, mine, ¿verdad? Pero también puedo decir, ir directamente a él. His name is Ernesto. Okay. So, puedo usar aquí también his. All right. So, hay varias formas. Okay. All right, very good. So, in the chat aquí de Zoom, quiero que me pongan su respuesta, solo las respuestas a estas preguntas en el chat. Okay. Y aquí vamos a estar, yo voy a estar leyendo y lo voy a poder dar algún feedback. Okay, for example, number one, Luis dice, my brother's name is Christopher. Very good, Luis. Sandra, my brother is Alex. Very good. Ahí estás usando my, right? Possessive adjective. His name is Marvin. Carla, very good. Neftali, ¿tiene una pregunta? ¿Levantó la mano? Very good. His name is Carlos. My brother's name is Marlon. Very good. Excellent. Very good. His name is Marvin. All right, very good. Okay. Lo que pueden hacer es poner el número de la pregunta que corresponde y la respuesta. Okay. So, les voy a dar un tiempo para que sigan contestando según las preguntas que están ahí. Hay seis preguntas. Number one, what is your brother's name? Number two, what is your mother's name? What is your boss's name? ¿Cómo se llama tu jefe? O jefa. What is the secretary's name in your company? ¿Cómo se llama la secretaria de que trabaja en tu empresa? What is the security guard's name in your company? Tal vez un guardia de seguridad ahí. His name is José. What is your wife or husband's name? Okay. Si no tienen esposa o esposo, que es wife and husband, entonces pueden poner su girlfriend o su boyfriend's name. No se olviden poner el número de la pregunta. Okay, very good. Miriam says, her name is Clarita. Very good. Excellent. Good job. Okay. David, my boss's name is Rodolfo. Very good. Okay, Luis, my secretary's name is Rocio. Very good. Excellent, Luis. Very good. Dalia dice, my mother's name is Nelly. Very good. Carla, her name is Katy. Excellent. Good job. Okay, David, her name's names no, no tiene que llevar una S. Her name is Guadalupe. Very good. Allí, Luis, en la número 5, his name tendría que usar el femenino, el possessive adjective en femenino. ¿Cuál sería?
Number four. Naftali, ahí está usando my. Ah, sí, sí, correct. Ok. El problema es que el chat mueve las respuestas y cuesta leerlas rápido. Ok, very good. Okay, good job. Excellent, good job. Okay, bueno. Ya la mayoría llegó a las 5 o 6. Very good. What is your wife's name? What is your husband's name? Okay. Excellent. Solo una pequeña práctica para poder usar el possessive adjective. All right, let's go to the book. Okay. Regresemos al libro. Hay una actividad que vamos a hacer acá. All right. Very good. All right. Here I have some questions for you. Okay. Vamos a trabajar en equipo y vamos a hacer ejercicios 5 y 6. Estamos en la página 16. Number 5, exercise 5. It says, ask a partner to spell the following information and write it on spaces using capital letters for proper pronouns, okay? For example, your teacher's name, okay? So, your teacher's name. Aquí podemos usar el possessive adjective. His name is Carlos. Very good, okay? So, vamos a llenar estas preguntas que están aquí. Ok. Podemos usar en algunos casos el possessive adjective. Y después vamos a ir a el exercise 6. Exercise 6 here, it says, fill the blanks with a classmate's information. So, aquí van a llenar este cuadrito con información no de ustedes, sino de su compañero. Okay. So van a tener que introducir preguntas aquí. Okay. What is your name? Si estoy hablando con otro compañero, yo le voy a preguntar, what is your name? What is your middle name? What is your last name? Okay. What is your occupation? What is your boss name? Podemos usar where, ¿verdad? La pregunta where, ¿dónde? Where do you work? Okay. Y voy a escribir esta información aquí, no de mi información, sino de mi compañero. Okay. Pregunta sobre estos dos ejercicios. Le voy a poner esta foto en WhatsApp para que puedan, si quieren ver la foto en WhatsApp. All right. Very good. William, question. Middle name. Middle name es segundo nombre, lo que nosotros en español le decimos segundo nombre, pero los americanos no dicen second name. La mayoría de los casos dicen middle name. Okay, very good. So, le voy a poner esta foto en WhatsApp. All right, let's go to groups. Vamos a trabajar solo en dos personas. Okay, so, acepten la invitación si no van a dejar a su compañero sin otra persona. Hold on. Okay, very good. Let me see. Creo que solo un grupo va a tener 3. All right. Let's go. Accept the invitation, please. Súper chévere. Ok, Naft. Dice, pregunta a tu compañero cómo deletrear la siguiente información y escribe en los espacios. En este número 5, solamente busquen la información, Luis.
y llenar la información. Okay, Neft. Entonces, vamos a ver. Quiero ver, vale, la primera sería como el ejemplo que él puso, ¿verdad? Your teacher Nate. Your teacher's name is Carlos. Carlos. Sería, okay. Pueden usar allí un possessive adjective también, ¿verdad? Sí. ¿Cuál sería? His name. His name. Is Carlos. Carlos. Miren, aquí estás sola. Sí, hola. No te había visto. Miren, his name is Carlos. En el number two sería your classmate's name. Aquí ponemos el nombre de un compañero de clase. Pueden poner aquí los el grupo que tienen acá. For example, you have two, right? Two people. Naftali and Miriam. Uh-huh. And Miriam Mozo. Compañero, ¿verdad? Pueden usarlo aquí, el grupo. ¿Cuáles son los nombres que tienen aquí en su grupo? Ok. Entonces sería Miguel José. His occupation is engineer, ¿no? Algo así. Okay. Accounting. Accounting. En su caso sería here. Sería classmate. La cuatro, ¿qué quiere decir? Un compañero. Su compañero de clase puede ser José, ¿verdad? Entonces sería his name is José. His name José. His name Miguel, Michael y en todo caso, your name is Jenny. My name is Miguel. His name Miguel. Madre. Okay. La cuatro. Last name. Ahí ponemos José. Ah, podríamos poner a José. His name is José. His name is José. En el caso de Jenny, sería his name is Jenny. Mm-hmm, very good, very good. Ahí están usando los possessive adjectives. Very good. Y en mi caso sería my name is Miguel. Okay. En la parte 6. Aquí tienen que preguntar y llenar esa información con los datos de un compañero. Okay, sure. Tienen que hacer ahí la pregunta, right? Sure, una consulta. Uh-huh. En la 4 que dice a classmate's last name. Ahí era el apellido, ¿sí? Ajá, el apellido. Pero ahí no se puede utilizar our last name y poner los apellidos. Sí, our. Si te estás incluyendo allí tú en el grupo, entonces you say our last names are. Pero ahí tienes que usar el verb to be are, ¿verdad? Our last names are. Our last names are. Okay.
Oh. Entonces, los datos de quién ponemos, de Jenny o de José, y hacemos las preguntas. De José. Ok, José, what is your first name? My first name is Joseph. Joseph. My name is. What is your middle name? Your classmate name. Mi nombre, David. David Beltrán. Ajá, correcto. En la tres, a classmate occupation. I am a accountant. You are a salesman, a saleswoman. A classmate last name. Your last name is Arguello. My last name is García Beltrán. García Beltrán. Okay, García Beltrán. His name, Dalia. Middle name, Azucena. Last name, Arguello. Your occupation, your boss name, Daisy. Workplace. What? Your workplace. Ya te entendí que es First cash. Okay. First cash. ¿Cómo es el deletreado? F. Hola. ¿Cómo es deletreado? F-I-R-S-T. First. Ah, sí. Y cash. Okay. Ah, pues sí, no andaba perdido. No, así, así lo anoté. Sí. Ok. Ah, ay. Ok. Podemos repasar con mis datos, con la información que yo te di, podemos repasar. Ok, ya llenaron el número 6. Ahí tienen que llenar esa información, pero de su compañero. Ya lo llenamos, ya lo completamos. Ok, okay. Sí. Very good. Finish. Ahorita estamos haciendo un repaso. Sí, sí. Sí. Oh, okay. We're finished. All right, very good. Okay. Ya vamos a regresar a la sesión. Ok. Ok. Yo creo que ahorita dejamos la tarea, la. Okay, very good, very good. All right. All right, I have an exercise here that you can do. I have a presentation that you're going to practice. Vamos a practicar los possessive adjectives ahorita, right? Speaking. Okay, the possessive adjectives, my, your, his, her, its, our, your, and their, okay? Es para... ¿Lo usamos para qué? Para nombrar la posesión de alguien o que algo pertenece a alguien. Okay? So, let's look at the exercise here. Okay? ¿Pueden usar los possessive adjectives? They are actors, puedo decir. Their name are... ¿Cómo se llama ella? ¿Betty la Fea? Betty.
Okay. Her name, puedo usar también her. Okay, her aquí. Is over. Ah. Her name. Ugly Betty. Ugly. Okay. También puedo decir, his name is. Don Armando. Okay. Very good. Okay. ¿Qué más puedo decir aquí? Bueno, puedo usar aquí también es el subject. They are from Colombia. Okay, very good. So estamos usando el subject y estamos usando el possessive adjectives. What about here? What about these people? Okay. Her name is Diana Verónica Ramos de Chinchilla. Perfect. Very good. Okay. What about him? His name is Diana. His name is Tony. Tony his Cabezas. Name. Very good. Ahí están usando el possessive adjective. His name is Tony. Excellent. Good job. Okay. Aquí el tema es usar el possessive adjective. All right. Tell me about him. He's an actor. He's an actor. ¿Qué más? Usando el possessive adjectives. His name is Leonardo. His name is Leonardo. Escucho a la misma persona solamente. Come on. Sorry. Prenda su micrófono. No, está bien, está bien. El que está participando está aprendiendo. Okay, very good. His name is Leonardo DiCaprio. Excellent. He is from USA. He's from USA. Okay, very good. He's an American. Yeah? Yeah. Okay. Usen los possessive adjectives. His name is Obama. Very good. Very good. Excellent. Good job. One he more person. He is American. Her name is Michelle Bachelet. Very good. Her name is Michelle Bachelet. She is from Chile. She's from Chile. No. No es la German. No. No, no. No. Madonna dijo que era aquí. No, no, no es de alemán. Holanda. Es Angela Merkel, no. Ah, es Angela Merkel. No. She is Michelle Bachelet. Very good. Excellent. Good job. I have some people here. Do you know their names? No, what is their names? It's an actor. Her name. Her name is Robert De Niro. Alguien dijo her. Her es para mujer. His. His name. His name. His name. His name is Denzel Washington. They are actors. Actors. They are actors. His name is Denzel Washington, right? They name are is... actors. They are qué? Perdón. They are. They are actors. Actors. Yes, they are actors. Very good. They excellent. Are. They are old. They are old. Okay. What is his name? This guy here. What is his name? No saben quién es él. His name is Denzel Washington. His name Bill Gates. Bill Gates. He's not an actor. He's not an actor. ¿Quién tiene una computadora de Windows? Él es el creador de esa computadora Windows, el sistema operativo. All right. Very good. Okay. Just a little practice, right? A little practice for you guys to see. Okay. Very good. Okay. So today we're looking at the alphabet. ¿Se aprendieron la alphabet song? ¿Se la canto otra vez? Yes. Para que se les quede. Yes. La voy a poner en el grupo de WhatsApp. Okay. Okay. Very good. So la voy a poner aquí en el grupo de WhatsApp. Escúchela unas dos o tres veces y no se les van a olvidar la pronunciación. Okay, ready?
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, N, Z. Ahí se las puse en el grupo. Se van a levantar con esa canción. All right. Excellent. Good job. Good job. Okay. Help me with this exercise here. Let's finish this exercise. Let's do the possessive adjectives. She is happy with job. Possessive adjective. Her. Yes. Give me the answer. Okay. She is happy with her job. Her job. Very good. Okay. She's happy with her job. Her job. Excellent. ¿A quién le pertenece el trabajo? Her. A ella. A ella, ¿verdad? Her. Her job. Okay. Very good. Okay. The children lost blank way there. To the town. Children. They're away in the town. Their children. There. The children lost their way to the town. There. ¿Verdad? ¿Por qué there? Porque estoy hablando de plural. De plural. ¿Qué perdieron? Su camino. They lost their way. Okay. Peter is showing blank house to Susan. His house. His. Peter is showing his house to Susan. His. Okay. La casa de él. His house. Very good. I have a pet. My name is Boo. Babu. No, it's Babu. Its name is Babu. Yeah, his name. Okay. There is a mouse in blank bedroom. Our. Very good. Excellent. Our bedroom. Okay. Nuestro cuarto. Our bedroom. Is that your? Is that your house? Is that your house? Very good. Okay. We bought blank fruit yesterday. Our. We bought our fruit yesterday. The cat is hungry. This. The cat is hungry. This is. It's my phone. It's food. It's food. Okay. La comida le pertenece al gato, ¿verdad? This is. It's food. You are a boy and blank is Mark. Yes. No, you are a boy. Your name. Your name is Mark. Okay, yes? ¿Preguntas? Yes. Ahí en la penúltima podría ser también his. Algunas personas usan los pronombres his or her para sus mascotas porque los consideran como parte de la familia. Uh-huh. Entonces, no está mal, es cultural, pero la forma correcta es its, ¿verdad? Estamos hablando de una mascota, pero yo entiendo por qué alguna gente usa un pronombre, ¿verdad? Para sus mascotas. Okay, very good. So, ¿qué temas hemos visto hasta ahora? Hemos visto el vowels, adjective, pronouns. Hemos visto possessive adjectives. Very good. ¿Qué vimos el lunes? Verb to be. Negativo. El martes. Oh, verb to be, yeah. El martes, perdón. Estamos el martes. Verb to be, right? Verb to be. Vimos positive, negative, and questions. Questions. Right? So, ¿cómo puedo hacer
Affirmative. She is a doctor, for example. Negative. She is not. She is not a doctor. She's not a doctor. ¿Podría usar contracción aquí entre she and is? Sí. She's not a doctor. Puedo usar she's, que es una contracción bien común. She's. Yo no digo she is, yo digo she's. Simplemente es la forma no. She's not a doctor. Okay. Puedo contraer is y not. Sí, ¿verdad? Isn't. So, quiero que noten esas dos contracciones. Puedo contraer she and is, es decir, el sujeto y el verb to be. Y también puedo contraer el verb to be con el negativo. En este caso, is y not. Isn't. Okay. So, repeat. She's. She's. Is. Isn't. Isn't. Hay un sonido de T al final. Isn't. Isn't. Okay. Después vimos preguntas. How do you do questions with the verb to be? Questions. ¿Cómo puedo hacer una pregunta con el verb to be? You are manager? No, ahí no es pregunta. Are you? Are you manager? ¿Por qué? Tengo que iniciar con el verb to be, ¿verdad? Muevo el verb to be hasta el inicio, el sujeto lo cambio. Es decir, aquí está el sujeto y el verb to be, pero en la pregunta está el verb to be y el sujeto. ¿Ok? Por ejemplo, aquí puedo decir, is she a doctor? Estoy preguntando, is she a doctor? ¿Ok? So, es súper importante que manejen positivo, negativo y preguntas con el verb to be. ¿Ok? All right. Very good. Vimos el alphabet. ¿Ok? Vimos el uso de las vocales. Súper importante. Vimos ahora possessive adjectives. Y vimos también subject pronouns. Que son los pronombres normales, ¿verdad? We, she, he, I. Okay. Very good. So, este conocimiento se tiene que reflejar en la plataforma, ¿verdad? Está el primer foro después del primer video. Okay. Aquí abajo yo puse la pregunta de foro. What is your occupation? Okay. What is your boss occupation? Okay. Esta es la pregunta y ustedes pueden responder, ¿ok? Yo veo que casi la mayoría de la clase no ha podido responder todavía, ¿ok? Por ejemplo, aquí José respondió, very good, José. What is your occupation? I am an accountant. What is your boss occupation? He is the administrative manager. Excellent, José. What are some of the professions in your workplace? Diferentes trabajos que existen ahí. Architects, engineers, managers, accountants, receptionists, human resources, occupation security. Excellent, José. Te voy a dar aquí un comment. Excellent work. Okay. Great job. Ese es mi comentario para ti, porque no tengo nada que corregir. Okay? Pero mis comentarios es parte aquí de la interacción que vamos a hacer en el foro. ¿Ok? So, ese es el foro número uno. Solamente como 5 personas lo han hecho. ¿Qué pasa? Esto lo ve INSAFOR. Es parte de la auditoría que ellos nos dan. Y yo tengo que ver aquí su desarrollo. ¿Ok? Yo recibo las notas finales de la semana yo las recibo, pero yo no puedo ver usted el progreso de usted tarea por tarea, no puedo ver yo eso, ok, eso solamente lo ve la plataforma y INSAFOR, pero yo como maestro quiero saber cómo van
Entonces, para eso existe la sesión privada, la interacción que hacemos aquí en la clase, y también está el foro. Aquí es donde yo me fijo si verdaderamente pues ustedes están captando eso, ¿verdad? Traten de no copiar, sino hagan su propia investigación. ¿Ok? Ese es el primer foro. El segundo foro ya solo creo que una persona respondió. Foro número 2 está después de la segunda videoconferencia. Aquí está. El foro número 2 dice yes or no questions with the verb to be. ¿Ok? Quiero que me haga 5 preguntas usando el verb to be. ¿Ok? Aquí, Alex, esto no está correcto, sino que tiene que ser preguntas, no afirmaciones positivas. Aquí tú hiciste afirmaciones positivas. Estoy buscando 5 preguntas con el verb to be. Example, are you a doctor? Ok. So, quiero que puedan corregir esto. Quiero ver una cosa. Vaya, veo que ustedes están poniendo su post abajo del mío. Traten de hacer esto mejor, miren, para que quede aquí reflejado. Vayan donde dice add a post, aquí, denle clic aquí. No le den clic aquí abajo en el mío, ¿ok? Sino denle clic aquí donde dice add a post, ¿ok? Y aquí bajo título pongan su nombre, ¿ok? Pongan su nombre. Por ejemplo, me voy a decir aquí, Mr. Thomas Johnson. ¿Alguien tiene el micrófono ahí prendido, por favor? Mr. Johnson, va, digamos. Mr. Johnson, me voy a llamar yo y voy a poner aquí la respuesta a este foro. La pregunta era verb to be aquí. Entonces voy a poner aquí mi respuesta a eso. Primera, are you a doctor? Okay. Ahí está mi primera respuesta. Cuando le doy submit, va a quedar aquí. Okay? Aquí está Mr. Johnson. Y aquí está la respuesta de Mr. Johnson. Okay? Entonces, quiero ver aquí el nombre de usted. Algunos no pusieron el nombre, entonces no estoy seguro de quién es. All right, very good. So, ese es el segundo foro. El tercer foro aquí, les voy a poner algunas preguntas con el possessive adjective. Okay? Yeah. Very good. Ok. ¿Alguna otra pregunta sobre las herramientas? ¿Todos tienen acceso a la plataforma de inglés corporativo? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Ya terminaron la tarea 1 y 2? Sí. ¿Ya? Sí. ¿La mayoría? Sí. Ok. Traten de terminar ya para el viernes, porque el sábado en la mañana tengo que mandar esas notas a INSAFOR a las 9. Okay. Entonces necesito las notas de ustedes de la semana. Pueden hacer la primera sección. La primera sección vieron que son 5 temas. Pueden hacer esas 5 tareas y esa sería la nota de esta semana. También está en el tema de los foros. Quiero poder interactuar con ustedes. Estaba hablando con algunas personas en la sesión privada y algunas personas, pues, alguien me dio una excelente idea. Yo le pregunté, ¿usted cómo está trabajando? ¿Qué sistema usted lleva para poder ordenar todo? Entonces me dice, después de la sesión aquí de la clase, yo hago la tarea. Bueno, excelente, perfecto. Después, en la mañana, en el transcurso de la mañana, yo hago el foro, me dijo. Ah, excelente. Y en la tarde, yo le doy un repaso al libro sobre el tema que vamos a ver en la noche. Entonces, esa persona está practicando 3 veces al día, más la sesión de 2 horas que tenemos aquí juntos. Y esa persona va súper, súper bien. Va a adelantar. Esa persona va a subir nivel rápido. ¿Ok? So, traten de tener ese sistema. Me dio una gran idea. Yo dije, wow, esa es una excelente idea. Lo felicito. Porque esa persona está trabajando aquí, participando, trabajando, y después se va a hacer la tarea en la noche, y después en la mañana el foro, y en la tarde se pone a estudiar y repasar para prepararse para la noche.
buen sistema. Ese le va a funcionar, ¿ok? Ahorita estamos empezando del inicio. Algunas personas ya han visto esto. No se aburran, ¿verdad? Ustedes decidieron estar aquí en el nivel este. Entonces ahora pues repasen esto y después ya vamos a entrar a temas ya un poquito más específicos. ¿Ok? All right, very good. So, ¿alguna otra pregunta? Teacher. Ajá. David. Es que lo que pasa es que después de la clase de anoche, yo me fui tranquilo ya a descansar, pero ya como a las 9:40 me sonó un mensaje, me cayó un mensaje de WhatsApp. Ajá. Y tenía horario para como 10 minutos de refuerzo. Pero mi pregunta fue, yo me fui tranquilo porque yo no había solicitado. ¿Eso es automático? Sí. ¿Quién lo hace? Sí, es automático. Es automático, Alex. Okay. David, perdón. Sí, es parte de que INSAFOR quiere ver que ustedes pues reciban algún apoyo, ¿verdad? Durante la clase. Entonces somos 20 personas. Son 4 semanas. Y lo que han hecho es dividir 5 personas cada semana los miércoles para que tengan una sesión de 10 minutos. Y después son 5 personas, significa que quedan 10 minutos al final, pues si seguimos el horario como tiene que ser, deberían de quedar 10 minutos al final para alguien, cualquier persona meterse allí y poder ingresar ahí los últimos 10 minutos. ¿Okay? Bueno, pero lo que pasó es que algunas personas tuvieron problemas encontrando el enlace, entraron tarde. Está bien, no hay problema, es la primera vez. Pero sí, es parte del apoyo, David. No sé por qué te digo, Alex. Es parte del apoyo, no te preocupes. Si no lo pudiste recibir, está bien. Si tú lo necesitas, en cualquiera de las semanas que viene, los últimos 10 minutos te puedes ahí ingresar de un solo. No, yo me quedé, más que todo, pues, disculparme, pues, porque no fue voluntario, sino que fue algo involuntario. Y yo sé que es un esfuerzo adicional que también ustedes están están haciendo a nuestro beneficio. Entonces, en realidad, yo lo que me sentí fue como, apenado, porque no pude estar en ese refuerzo. No, entonces no lo que yo pensaba es como disculparme, pedir disculpas porque pues sí no estaba yo al tanto de eso. Bueno, okay, ese es por un lado, pero también fíjese que yo estuve buscando ingresar a los foros porque igual el martes creo que mencionó que también hay que participar, pero no encontré a dónde okay. ¿Dónde ir? Ok, fíjate que el foro número 2 lo puse ahora como en la tarde, entonces tal vez el 2 no lo encontraste, pero aquí te voy a guiar al 1. Aquí está el curso de nosotros, ¿verdad? Vamos al inicio, donde vamos a ver las 5 secciones. Vamos a ir a videoconferencia 1. En el link que dice videoconferencia, como ustedes ven, cada uno videoconferencia 1, 2, 3. Entonces, en ese link van a ver la clase sobre ese tema, ¿verdad? Esto después, la mañana después, como por ejemplo esta clase va a estar lista en la mañana. Y aquí bajo discusión dice, discussion, aquí están los foros. Están abajo de los videos. Ok. Ok. Y aquí donde tú puedes ir, poner add a post, bajo título poner tu nombre y poner tu respuesta. Ok, ahora sí me queda claro. No, hoy no lo encontré, estuve buscando. Porque sí, me interesa participar. Ok, no problem. Gracias, teacher. Ok, very good. No sé si ustedes ya vieron que aquí, si se pusieron a explorar un poquito aquí, en la plataforma hay 2 exámenes. ¿Ya vieron los exámenes? No los tienen que hacer, no se preocupe. Ahorita no. Pero hay un examen aquí, después de la sección número 2, dice midterm. ¿Okay? Este midterm es un examen de 4 partes, un repaso de lo que se vio en la unidad 1 y la unidad 2
Entonces, este también es una nota que cuenta para su puntaje final. También está... ¿Cuándo vamos otro, a hacer ese, perdón? Después de la sección 2. Esto lo vamos a hacer después de la sección 2, después de terminar la sección 2. Porque no lo pueden hacer ahorita, por no hemos visto esos temas, ¿verdad? Pero aquí está, dice midterm, después de la sección 2. So, ponerle no esta semana, sino la otra semana. Ya ahí como tipo jueves, ya puedes ingresar ahí y ya vas a ver que ya cubrimos todos esos temas. Después está, después de la sección número 4, está examen final también. Este es también un porcentaje de su nota final, ¿verdad? Entonces, hay una nota para tareas, hay una nota para el midterm y hay una nota para el examen final. Todo eso se junta más la asistencia, ¿verdad? Todo eso se junta para su para pasar el módulo, ¿verdad? Ok, very good. Ya no les quito tiempo. Yo sé que todo esto pues ya van aprendiendo ustedes, pero si les queda cualquier duda, importante saber trabajar. Ya después de ya como organizarse ustedes ya y tener la práctica con ese sistema, ya el siguiente módulo va a ser más rápido. Ya ustedes van a saber dónde ir, saber cómo ingresar, saber cuándo terminar, organizar mi tiempo, y va a ser más fácil. Sí. Ajá. Okay. Fisher, el tema de mañana sería singular y plural. Sí, fíjate que el libro tiene, dice clase 1, clase 2, clase 3, pero muchas veces lo mejor es que tú te guíes aquí por la plataforma donde dice videoconferencia 1 y dice el tema. Entonces, busca, fíjate en ese tema y después ve al libro en esa unidad. Estamos ahorita en la unidad 1 y tú vas a ver ese tema y dale un raspazo ahí. Okay, les recomiendo ver el vocabulario y la gramática. Solamente eso, ¿verdad? Fijarse allí si ustedes quieren como hacer un repasito de lo que vamos a ver en la clase. ¿Ok? Ok, gracias. All right, so ahorita estamos solo poniendo fundamentos para este primer unidad, pero ya vamos a arrancar con el verb to be y con otros adjetivos, los tiempos de los verbos, hablando en el pasado, en el presente y en el futuro. ¿Ok? All right, very good. So, tengan buenas noches. Cualquier cosa, ahí estoy, ¿verdad? La lista. Gracias, buenas noches. Buenas noches a todos. Lista. La lista, la lista. Ah, perdón. Ok, rapidito. Roxana y Amilet. No estamos presente. Dormidos. Miguel. Presente. Rina. Presente. Very good. David. Presente. José Antonio. Presente. Carla María. Presente. Alex Alberto. Presente. Dalia. Argüello. Ok. Miriam Carolina. Presente. Ah, Dalia, ahí te veo. Ok. Miriam Carolina. Present. Gracias. Luis Ricardo. Present. Thank you. Naftali. Present. Azucena Montes. Israel. Presente. Thank you. Carla Janet. Amaya. Presente. Jenny Yamilet. Presente. Ah, ok. Ahí la veo. William Alexander. Y Marta Elizabeth. Presente. Marjorie González. Presente. Presente. Sandra Elizabeth. Presente. Ah, ok, Sandra llegó. Ok, very good. So, les recuerdo, este sistema de notas es solo para reflejar con, ¿verdad?, la cámara, etcétera, para verlos ahí que están vivos, ¿verdad?, que no es una imagen de usted ahí posteada, congelada, sino que es una, ya, están vivos, se están moviendo. Eso lo ve INSAFOR, ¿verdad?, es para nuestro récord. Pero lo más importante es los minutos por minutos que le cuenta Zoom, que ustedes están ahí, ¿ok? So, recuerden eso. Tienen que tener un 80% del porcentaje de todos esos minutos, ¿verdad? Ok.
All right, nos vemos mañana, all right? See you tomorrow. Good evening. Have a good evening. Tomorrow. Okay. Goodbye. Tomorrow. Bye. Good evening.